Hola chicos, pretender meter Córdoba en un sencillo vídeo como los míos, por supuesto que es imposible y no lo voy a pretender. Córdoba está en todos los catálogos, en las mejores enciclopedias y comentado por los mejores comentadores artísticos y turísticos. Entonces, lo único que voy a pretender es pasar un rato ameno comentándoos para que vosotros estimuléis esos deseos que seguramente ya los tenéis de venir un día a recorrerlo. La torre de la mezquita, que no sabemos si sustituiría a la típica torre musulmana, donde el minarete, donde el muezín llamaba para la oración. Es un templo moro y cristiano, que fueron los adjetivos que Lorca consiguió o eligió para Córdoba, mora y cristiana. Cada cultura ha querido tener su expresión artística y personas tolerantes han conservado lo de otras culturas conjugándolo, como es el caso de la mezquita de Córdoba, que en sus principios, con el emirato prácticamente independiente del primer Abderramán, derruyó la basílica cristiana que había de San Vicente Mártir para erigir su mezquita. Sucesivamente, su pariente omeya Abderramán III Alaquén también, y sobre todo el capitán y guerrero Almanzor, dedicaron aquí sus esfuerzos para embellecer. Este es el patio de los naranjos, que seguramente era el patio de las abluciones en los ritos musulmanes. Portadas y puertas árabes que encajaron perfectamente sobre decía que encajaban perfectamente con los arcos visigóticos de la basílica que hubo aquí y que muchos de ellos están aprovechados en el interior, según vamos a ver. Estos arcos, por ejemplo, son visigóticos anteriores a lo árabe, y los capiteles pues bien podrían ser, al menos este montado sobre la columna, romano, de la ciudad romana que fue. Lo mismo la parte superior es visigótica. El espectacular bosque de columnas que en gran parte sobre las visigóticas montaron luego las propiamente árabes para elevar la techumbre, artesonado
buscan la salida de madera. Parece ser que tiene 12 calles, como los 12 meses del año, y 365, me parece que son arcos, también coincidente con los 365 días del año. Bueno, no daré más datos porque, aunque los he leído, rápidamente dicen que el que mucho habla, mucho hierra. La diferencia de colores aquí está lograda con piedra caliza amarilla, muy bonita, y ladrillo. Y en otros se observan unos más antiguos, otros parecen estar más renovados. Porque una obra de estas ha tenido conservación pues durante tantos siglos, desde el siglo VIII, en que hizo su primera parte Abderramán I, pues echad cuenta. Hubo una gran controversia cuando en los siglos XV y XVI expulsados los árabes, se quiso acristianar, por así decirlo, la mezquita. Estos pilares que veis aquí, renacentistas pero con repujado plateresco, fueron los aditivos para colocar los componentes cristianos. Controversia en la que tuvo que intervenir personalmente Carlos V, que alentó la catedral cristiana en el interior, parte de la cual estamos viendo, pero que parece ser que luego expresó su arrepentimiento diciendo que habíamos quitado una cosa que solo existía en el mundo para sustituirla por una que se podía ver en muchas partes. Lo que es magnificencia, el lujo, tampoco le falta. Y aquí pues ya se pusieron uno detrás de otro los artes gótico, renacentista, plateresco, inclusive principios del incipiente barroco. Columnas cogidas, sí, de las de Roma, de la Córdoba romana. Eran artistas que querían lo bonito, lo bello, por encima de su manifestación o ideología cultural o estética. Y combinaban y no despreciaban lo bonito de sus anteriores . Es maravillosa esta sala. Naves abovedadas. Aquí los estudiosos, cuando vengáis, además de todo lo que os hayáis instruido, podéis hacer una visita guiada con la profundidad libresca que deseéis. Yo solo voy abriendo los ojos y disfrutando
de tanta maravilla. Ni qué decir tiene que es uno de los monumentos más bellos del mundo entero. Esta creo que es la parte, el núcleo espiritual y religioso, que era la Mirab, creo. Aquel muro que tenía que dar a la Meca, pero que en Córdoba lo desviaron 55 grados y ahí hay cantidad de interpretaciones políticas por el afán de separarse de los califas orientales, también siguiendo imitación de la de Damasco, que también de otro omeya, pariente del que la hizo aquí, que también la ha desviado otros 55 grados exactamente. Hay quien dice que se cogieron las coordenadas clásicas de Roma que utilizaba para sus edificios. Bueno, el número de visitantes es enorme. 1.800.000 en el año 17, en el año 18 posiblemente llegasen a los 2 millones. Bueno, en el año 18, que es este, posiblemente lleguen a los 2 millones. Capillas ya netamente cristianas. Con una custodia impresionante. Una pieza genial de orfebrería. Cuadros al estilo ya del barroco español. Tumbas de reyes, duques de Medina Sidonia y de condes de Cabra. Otros reyes estuvieron aquí y luego fueron trasladados a otras iglesias. Mármoles lujosos. Auténticos tesoros de la mezquita catedral. Difíciles de entender si se miran con prismas puramente crematísticos y económicos. El valor surge en cuanto las personas nos ponemos de acuerdo para ambicionar algo. Y ese valor, lo mismo puede recaer en un metal, el oro, la plata, que en una hermosa piedra, no por su valor intrínseco, que fuera diamante u otras piedras preciosas, sino por la forma que alguien le dio en una bella escultura. Claro. En el oro argumentan que se puede fundir, vender,
para aliviar penurias. En el caso de las estatuas, no creo que lo argumenten. Combinaciones de lo más viejo de estos arcos, que seguramente sí que son de la Basílica de San Vicente, anterior a la mezquita, con este techo de crucería gótica y esta columna que tiene todas las trazas de ser romana, con aquellas hojas de acanto, de aquellos tres artes que ya no me atrevo a distinguirlos, aunque sea nombrarlos, el dórico, el jónico y el corintio. Hay partes que visiblemente deterioradas, no obstante, da la impresión y la sensación, que yo creo que es necesaria, de su antigüedad, porque son muchos siglos. Embellecer y acicalar demasiado los edificios es un riesgo que puede quitarles ese rastro, esa pátina de antigüedad que los hace admirables. Vitrinas con restos. Baldosines utilizados seguramente en las primeras construcciones. Las 12 naves de igual anchura, salvo las dos laterales. Las calles transversales algunas interrumpidas por los pilares de la obra de la catedral. Las restauraciones siguen. Inclusión del arte cristiano y de escenas de la crucifixión. Está dedicada la catedral a Nuestra Señora de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto.
habrá juicios para todo. Sobre el hacer la catedral en una mezquita. Pero lo cierto es que está bastante bien combinado y que quizás exclusivamente ver toda la superficie de columnas y arcos quizás habría resultado monótono. Ya decimos que hay gustos para todo. La catedral incluida. En la que, de alguna manera, los arquitectos, padre e hijo, apodados El Viejo, rivalizaban con el esplendor de lo árabe. Un impresionante coro que es ese conjunto de sitiales normalmente configurados en C y hechos en maderas nobles, casi siempre de nogal, por eso tiran a oscuras, con los órganos de tubo. Aquí, como en los parlamentos actuales, en las reales academias, cada sillón tenía su dignidad eclesiástica, que eran como o constituían el cabildo catedralicio, el equipo asesor de la máxima dignidad, que normalmente era pues un obispo. Mayor, es curioso. Pensando en el porqué de estas obras para venerar a un dios, el mismo, pero en el ánimo de conjuntar, unir a los fieles socialmente, políticamente, en una religión, en una ideología donde se mezcla lo mejor para el hombre con el desarrollo de las virtudes humanas y también la ambición de dirigentes. Lo esencial de los templos
de las religiones monoteístas, judía, cristiana y musulmana, era la congregación, el juntar a la gente, a las masas, para dirigirlas, instruirlas, beneficiarlas. Ahí ya cada uno que ponga su verbo, pero tenían que darles capacidad. Esta mezquita fue ampliada hasta 4 veces a medida que Córdoba se iba haciendo inmensa. Hay quien dice que llegó al 1 millón de habitantes, posiblemente la ciudad más grande del mundo en aquella época, rivalizando con la misma Constantinopla. Al revés, los templos romanos eran pequeños, no pretendían la reunión, la concentración de masas. Básicamente era la famosa ara o altar, donde se inmolaban sacrificios a las múltiples divinidades aceptadas en el imperio. Para reunir gente tenían otros establecimientos no ligados a la religión, que eran las basílicas, llamadas entonces, y que luego su nombre fue cogido para las iglesias cristianas, donde ya sí se pretendía la reunión. El estilo decorativo musulmán, que al huir de la escultura antropomórfica prohibida por su religión, echaba toda su imaginación y destreza en los dibujos geométricos. Y vamos a cerrar el vídeo para que no alcance mucho tiempo con exteriores de la mezquita. Piedras intercaladas de distintos siglos. Puertas en las que el paso del tiempo les ha dado el carnet de antiguas. El rojo que se intercala entre el blanco o amarillo, originalmente era de ladrillo, como aquí podemos ver, aunque más adelante se hizo también pintando con los pigmentos de óxido de hierro. Otras puertas. Hay que recordar que las mezquitas estaban destinadas al paso de mucha gente, al igual que los estadios hoy debían estar provistas de múltiples puertas.
preciosas todas. Otro lateral, creo que el sur, aunque está nublado y no sé muy bien, pero parece ser que sí. Pues sí, podéis hacer un pequeño. Y el lateral de Levante, con tantas puertas, parece ser como el de Poniente, guardando cierta simetría con aquellas. Todas con muchísimo sabor, tanto las no restauradas, por así decirlo, aunque lo están y no lo parecen, como esta, que sí, parece que ha sido acicalada para que nos diéramos cuenta de qué aspecto habría tenido en el momento de su construcción. La última ampliación de la mezquita se debió a Almanzor, que llevó a cabo no solo esta ampliación, sino también la finalización del Palacio de Medina Sidonia, que era como su residencia. Luego destruido y hoy en ruinas, aunque dignas de verse. No, he dicho de Medina Sidonia y no es de Medina Sidonia. Ay, ahora no me sale el nombre. Ya os lo diré. Preciosas. Un monumento de los que asombran al mundo entero. Y con esta hornacina a pie de calle, con sus faroles y la vista de la torre, aquella torre que se cuenta, no sé si real o no, por lo menos leyenda es, que en una de sus racias Almanzor cogió las campanas de la Catedral de Santiago y las trajo para su Córdoba a hombros de cristianos, y que luego, cuando se tomó Córdoba por los cristianos, le devolvieron la pelota y le hicieron devolver las campanas a hombros de moros. Bueno, y hasta aquí, disculpad mis errores y mis confusiones. Es demasiado, demasiado arte para un profe. Hasta luego.